Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. Cordillera FM.com presenta Entre nosotros, una producción general de Carlos Brito Producciones. Saludos, saludos, saludos amables oyentes de este su espacio entre nosotros. Una amargama de información como cada día en este hermosísimo horario para la familia dominicana. Pues en este momento se colocan los pies bajo la mesa. Las manos sobre ella. Plato de cuchara <laughs> al frente. saludo Jorge Rafael. saludo Carlos, saludos provincia más o menos, ¿vale? Saludo todo aquel que está sintonizando a esta hora con Lillera FM por las redes sociales y todo lo que tiene que ver el ámbito de internet, así que a nuestro pueblo, a nuestro querido Bonao, hoy martes 12 de marzo del año 2024, donde el primer ministro de Haití eh, por fin decidió, en que nunca él tuvo, eh, decidió retirarse ya como ministro, dijo que <laughs> ya renunció. Y esperemos que ese fallido pueblo, fallido nación, tenga una, una buena salida. La banda que estaban pidiendo la renuncia del primer ministro, Ariel, bueno, el nombre era Ariel dice, sí, Ariel Henry, sí, dice que renunció. Yo le mandé una foto ahí, un videito le mandé de la renuncia del director de Haití, el primer ministro de Haití, eh, esperando que ese país tenga ahora una por lo menos una mejor salida. Vamos a ver si te lo tiene. Vamos a escuchar, señor director, lo que dice el, el primer ministro de Haití. Ha pasado una semana desde a que nuestro país y nuestra población violencia, vivió violencia, violencia. Que afecta a la población. población Asesinar, contra con for de odio ataques, robots, robos sistemáticos, public, destrucción de, de instituciones fait. del Estado y privadas. Mal. Eso nos hace et mal Y eso nos, nous nos, nous revolte, nos, nos alborota. Tout Dice que el gobierno que él dirige no, se, man dirige, no se mantuvo insensible y a ninguna situación. Es un sacrificio muy grande para el país que tenemos nosotros, Haití. Nos, nos dirigimos a nos consejos de a Bueno, él se menciona que se reunió con el consejo. un consejo presidencial. Y que y se transition. pondrá en lugar un consejo presidencial. Un consejo presidencial que elegirá entre los diferentes sectores de la vida nacional. Bueno, dice que será una, un acuerdo entre diferentes sectores de la vida nacional. Dice que tan pronto se, ese consejo se instale, él... Gracias, señor director. Mire, ahí está la renuncia de Ariel Henry, eh, primer ministro de Haití. Eh, esperemos que ya, eso era lo que estaba pidiendo la banda, que se renunciara eh, de, de ese cargo, para ellos no tomar el gobierno a la fuerza. ¿Pero qué gobierno? ¿Qué gobierno? Porque inmediatamente Haití fue un estado fallido. Y yo quiero que me expliquen a mí esa banda que lo que está acabando, como dice el primer ministro, o el ex primer ministro de Haití, pues ya acaba de renunciar. Que me digan a mí qué gobierno... ha ha habido en Haití, donde él mismo dice lo que ha habido es saqueo, muerte de personas inocentes, robo, todo tipo de vandalismo en Haití hasta este momento. Y yo le mandé otra foto ahí, señor director, creo que sí que la mandé. De lo que dice el, el Congreso, una parte de, de los congresistas de Estados Unidos, eh, mire lo que dice, congresista alerta a riesgo que supone, para Estados Unidos será bueno. Mire ya usted puede ver que pandilleros se apoderen de Haití. Entonces pero ya los pandilleros lo tienen. No, no, pero que lo tienen. Ahí no hay, ahí no hay nada. Simplemente ahí va a haber una matanza. No, no. Ahí va a haber una matanza obligatoriamente. Ahí hay eh, si deciden intervenir. Tarde o temprano, Haití, si sí deciden, porque no sé qué es lo que están esperando, no sé qué es lo que esperan la ONU, las Naciones Unidas, para intervenir a esa nación, porque en esa nación lo que hay es un caos de muerte a familias inocentes, de personas, de saqueo, lo poco, lo poco que quedaba en Haití, o lo poco que hay en Haití la banda va a acabar de destruirla. Lo poco que tiene Haití, la banda va a acabar de destruirla. ¿Sí? Ya es necesario que las Naciones Unidas y los demás eh, estados que componen esa parte, deben tomar una decisión. Deben... Eh, de dejar de dar tanta vuelta y tratar de sacar a esa banda de Haití. Porque tú no puedes seguir como está. Y nosotros, dominicanos, eh, estamos cogiendo un poco de peligro. Porque inmediatamente ya esa banda, todos los haitianos van a, a, a coger esta zona, la parte fronteriza. Porque huyéndole... Eh, por su vida, temiendo por su vida, van a, a coger para, para hacer República Dominicana. Sin ni, ningún temor de que en la frontera en la, el ejército pueda detenerlo. Entonces, yo lo que digo es que ya, de, ya basta. Si van a ayudar a esa nación, si van a ayudar a ese pueblo, que lo ayuden, que dejen de estar tanta vuelta porque lo van a matar a todo, a todo. ahí no va a quedar nadie en Haití, solamente la banda se va a encargar de ser los dueños y señores de Haití la banda, esperemos que esto se solucione pronto, ya con la renuncia de Ariel Henry, del primer ministro de Haití, esperemos que BBQ y el otro eh, tomen una decisión y dejen ese po pobre país, pobre país Coger un mejor destino. Adelante, Carlos. Bueno, eh, con esa renuncia de Ariel Henry, Henry del ministro, primer, primer ministro, ministro, sí. Nosotros vamos a esperar que ese gobierno de transición que se va a montar, compuesto por unas siete personas, pues. Uh -huh traigan con ellos la, la paz, la tranquilidad a ese país luego de esa renuncia. Como nosotros también vamos a esperar que con las renuncias que se están originando en Bonao, ¿verdad? También la paz y la tranquilidad llegue a los diversos partidos políticos de la, de, de la provincia, de Monseñor Noel, especialmente. Ayer eh, vimos que renunció Tinevi, del PLD. Eh, hoy eh, en, a, conocemos la información de que Wilfredo eh, 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 Beltrán. Wilfredo Beltrán se fue de, de, la fuerza del, de la fuerza del pueblo. Yo le mandé una carta y creo que y, es y, el eso, se, y eso se veía venir porque Wilfredo. Hace, hace días fue comprado con recursos del Estado. Comprado por el PRM, con recursos del Estado. Entonces, eh, él quizás, entiendo yo que pensó, que la población no iba a coger esa seña que él venía mostrando hace, hace, hace meses. A favor del, del, del PRM. Entonces, eso era como la, las señas que hacen lo, lo, los. los ¿Cómo se llaman lo, los.? Catch. Los Los no, los. Lo, eh. lo, 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 que, lo, lo que se colocan en la, la tercera. La los, coa, los, coa, los Coas, los ah, Coas. sí. sí. Eh, pensó que, que esa seña, eh, como fanático, porque ya estaba muy clara. Mire lo que dice él. Hay señales, hay señales que los coas hacen que los fanáticos se la llevan. ¿verdad? Entonces, eso pasó con Wilfredo, que no supo hacer su, 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 sus señales y la mostró demasiado. Es que él le echa y la inter... culpa a la fuerza del pueblo, de que porque la fuerza del pueblo había una división. Que la fuerza del pueblo. ¿Y si usted jugó con varias bases? Sí, hay división, es cierto. Hay división. Sí, pero que si usted juega con varias bases. Pero que pero la, si hay división, usted tiene que coger por una de las partes. Una de las dos. Por la, por la más sensata. Sí, Pero es no irse de ahí, porque si usted se va, no se le va a buscar solución. Pero que es una división pendeja, porque es que hay dos comités, y él decía que el comité provincial y el comité municipal. Pero usted se debe al comité municipal, porque usted pertenece. Eh, a la votación municipal y ahí usted tiene que el a eso a la a la parte de, de Maimón, Piedra Blanca y eso lado, él le echa la culpa a eso y que se va porque ahí es eh, lo que había unos partidos de sinvergüenza que esto que para entonces usted no puede echarle culpa a eso porque usted eso duró cuatro años en el ayuntamiento gracias a la fuerza del pueblo ganando un sueldo Casi de 100 mil y pico de pesos, ordencita de compra, ordencita de gasolina y mucho más beneficio en ese ayuntamiento. Entonces ahora la, la fuerza del pueblo es mala, entonces en el 2020 era buena. Que cuando te apoyó que tú llegaste a una regiduría, era la mejor de la fuerza del pueblo. Ahora la fuerza del pueblo no sirve. Por eso que yo digo que ustedes son todos unos partidos unos sinvergüenza. Uno para todo, unos partidos de charlatanes. Porque cuando el partido te lleva, ese es el mejor partido. Cuando pierden, ese es el peor partido. Perdió usted. Porque no supo mantener un equipo que lo llevó. Y así va a pasar ahora en estas elecciones municipales, eh, congresuales. Gente que están aspirando a diputación, gente que están aspirando a... que van a perder, va a decir, no, fue la culpa del partido. Culpa de usted. Que usted que tiene que mantener su equipo. Porque mucha gente dice, ah, es que yo no tengo que dar. Y entonces... Cuando usted llega a una curul que el pueblo se levanta temprano para que tú vayas a representarlo y a, y a pesar de que tú vas a representarlo te gana un buen suerdazo y tú no sabes decirle a ese que anduvo por atrás de ti haciendo campaña mire hermano, aquí tiene cinco mil pesos para que usted compre la comida de mañana no, usted lo coge todo todo lo coge. Entonces quiere que ese hombre, esa mujer, en cuatro años caiga pasado pasando hambre, mire, usted está bien abajo de la, de, de la teta, que ese en cuatro años vaya de nuevo a darle ese voto a usted. Así no es. Usted tiene que por lo menos mantener su equipo y ayudar haciendo trabajos sociales, haciendo obra conseguir algunas obras para la provincia. Si es diputado, por lo menos someter un par de proyectos de ley. Pero también tener un trabajito, trabajito eh, eh, como le dice de, 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 para ayudar a la comunidad. Un plan social para que ayude. Entonces, por eso es que la gente ahora dice, bueno, eh, yo voy a votar, pero si no me dan lo mío, no voto. Porque ellos llegan cuatro años y se olvidan de de que yo fui a votar. Por eso es que las elecciones en este tiempo lo que están valiendo es mil y dos mil pesos. Porque eso es lo que enseñan esta gente que están llegando y que llegan. Lo, lo de ese muchacho, lo de Alfredo, él no puede echar la culpa al partido. Yo he dicho todo eso. Porque cuando usted llega, usted tiene que mantener. Porque cuando usted no está, usted le llega y es diciéndole a esa gente pero cuando usted llega usted tiene que mantener ese equipo ahí es que usted tiene que mantenerlo eso es como el pelotero eh, que llega a grandes ligas que lo firman por Chile cuando llega ahí ahí es que él tiene que dar lo mejor de él ahí es que él tiene que dejar, dar lo mejor para que vuelva y lo firme entonces eso es lo mismo en la política cuando usted llega ahí que usted tiene que dar lo mejor suyo para que el pueblo vea que sí que no votó su voto usted está, está, está trabajando a favor de la comunidad se le, ellos le echan la culpa se, se fue, pero yo digo que el PLD y la fuerza del pueblo lo están desangrando yo creo que ellos van como como una llave sin, sin, sin grifo Con una llave sin grifo que eso es botando agua a dos manos y eso es lo que falta porque se van a ir mucha gente mucha gente Esperemos que le pongan grifo a la llave el PLD y la Fuerza del Pueblo y esa gente eh, decidan. Yo lo que digo es que la gente no debe apoyar a personas tránfugas. Ah, porque cuatro años en un partido, ese partido pierde la, 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 la fuerza que tenía y se van para el otro. Al que, al que ellos ven que tiene fuerza ahora, para seguir cuatro años más comiendo. Y, y beneficiándose. Ya se han hecho mucho, Carlos, ¿eh? pero pile gente han hecho así. Que se van del partido y vuelven a lo mismo. Mira, eh, está circulando una encuesta por los predios de la provincia de Monseñor Noel, donde... Se da a, a conocer la preferencia que tiene en estos precisos momentos el actual senador Héctor Acosta, a la cual esta encuesta le da un 53.2% al PRM en la candidatura a senador, un 23.1% al candidato a senador por, el, la, por la fuerza del pueblo eh, Marco Genao y un 13.4% al candidato del PLD Félix Nova yo soy de lo que digo que esa encuesta le está dando demasiado primero le está dando demasiado a Héctor Acosta un 53.2%. Y segundo, demasiado, demasiado a Félix Nova. Un 13.4%. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, sí. Primero, fíjate, porque Félix eh, Nova. Ah, míralo ahí. No, no, esa, esa es la. Esa es la presidencial. Míralo ahí, míralo ahí. No. Míralo ahí. Míralo ahí. ahí. Sí, esa ahí. Ahí está. Le está mira. dando un 13 a Feli. Ahí. Un, un 13, un 13.4. 1-1, un 13.4. Un 13 uno, uno, eh. 13 no, no, no. Eh, hay una encuesta. Hay una. déjame buscarla bien. No. Esa no, es la que... Pero estuvo. esa es la Esa fue la que se hizo. Eh, lo que pasa es que esta, esta numeración que yo tengo aquí, que me envían, eh, 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 está... Eh, globalizada para el partido okay. en sí. Pero aquí está especialmente esa que estamos mostrando ahí, es la de los candidatos. A, a Héctor Acosta, un 64.9, eh, demasiado, <laughs> entiendo yo, pero también demasiado al PLD, 13.1. Félix no tiene, a mi juicio, a mi juicio, no tiene un 7 u 8% del, del voto preferencial. No lo tiene. Esto podría estar por los 50, por ahí. Porque, recuerda, el único candidato que está en la calle actualmente es el de la fuerza del pueblo, Marco, Marco. Y el que está eh, reflejando simpatía es Marco. La queja que he sentido en, lo, en, lo, en las comunidades donde visito, es que el único, el único problema de Marco Genao es que no suelta, no da dinero. No resuelve, el único pro, no resuelve el problema. No resuelve el problema. No resuelve el problema. No, no resuelve el problema. El problema de, 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 de Félix Nova es que ya su tiempo pasó. Eso es lo que me dice la gente. No es que yo lo estoy diciendo, ¿eh? Es lo que me dice la gente con la que yo converso con referencia a las candidaturas a senador. Pues el torito está muy alto, está bueno el torito. El torito está alto. Está muy alto. Pero no es porque el torito ha, ha venido haciendo el trabajo. O sea, el trabajo eh, social. No sé si me voy a entender, porque el trabajo lo viene haciendo él porque ha logrado traer al municipio, a la provincia de Monseñor Noel, las estructuras requeridas y que él prometió en su campaña. Esas están ahí. Ahora él promete que le, le realizará el drenaje. el drenaje pluvial a la provincia de Monseñor Noel o al municipio de Monseñor Noel. Entonces, esa es... Su última promesa que hizo. Pero la que él hizo en aquel entonces, ya ya fueron han estado cumpliendo. Y esas empresas, esas instituciones, no se han ido ahí, están funcionando. Sí, no, no, no. La provincia ganó, Están funcionando. La provincia ganó. Porque yo, mire, eh, eh, porque hay que decirlo. Antes de, para yo renovar mi licencia, yo no tuve que ir a la vega, <laughs> ni coger lucha. Yo fui ahí, y para decirle mentira, en 10 minutos. Yo tenía mi licencia renovada. Pagué mis impuestos, que ahí mismo tú lo pagas también. Y eso hay que agradecerse al senador, lo que no hicieron las autoridades de, Mira, de aquellos años. Recientemente me ocurrió a mí una... Un... La hija mía me llama y me dice que debe viajar a Estados Unidos, pero que se le había vencido el pasaporte. Eh, como hacía cuatro días se le había vencido que como yo me comunicaba con el senador para ver si eso se lo resolvía porque tenía que viajar urgente yo no conocía a esa señora de la de, de la, de la, la de, que dirige sí, eh, sí. yo creo que Ramona no recuerdo el apellido el nombre de Ramona. El, pasaporte, que el diría, pasaporte. pasaporte. Y yo no conozco a esa señora. Y conseguí el teléfono de ella y, me tra y, y trató. Y me no, señor Brito, envíe, eh, ya dígale que venga por aquí y converse conmigo, que eso se lo resolvemos. Y así mismo se lo comunicé a la hija mía. Al otro día fue. No he tenido la información de de qué no pero, pero resolvió pero el resolvió sí, porque no no me ha llamado no te porque resolvió no me ha llamado entonces esa es la eficiencia que deben de tener las instituciones públicas y gracias el servicio gracias al el cliente senador. gracias senador y gracias ha claro. yo no soy de, 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 de su como dice de, de su simpatía política verdad pero hay que agradecer esa parte y yo se lo agradezco porque a mí me evitó un viaje para La Vega. Un viaje de yo Gio y Gioia a gastar tiempo para allá, gastar combustible, y hacer muchas cosas. A la hija Carlos le, 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 también le evitó tiempo de gastar combustible, de bromar para La Vega o, o San Francisco o la capital. Por eso él tiene esos puntos ganados, pero no tanto. Porque el nivel de lo que usted dice, la, la parte social de... Él la parte social. Está muy pobre. Está, no, no, eh, eso, pobre, eso es cierto. Muy pobre. Eso es cierto. Pero sí. ya tiene un, un background. Y sí, tiene un trabajo hecho. Un trabajo sí. hecho que no lo, no lo, no lo, no lo hicieron las, la, los anteriores senadores. Entonces, eso vale. Claro. Aunque cuesta sacrificio, pero vale para la provincia. Entonces, un, un amigo de nosotros nos dijo: Sí, sí Félix, con todo el poder del mundo. <laughs> en el 2020 perdió, con todo el poder del mundo. Ahora que no tiene nada y va, va a ganar y a la gente. Por cierto, ahora que tú me dices que se le están yendo la gente, eh, el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en la actualidad en un estado de desesperación. Estoy con usted. Ahí. Que le va a costar políticamente, más le va a surgir peor. Que lo que le pasó al Partido Reformista. Peor que una bisagra. ¿Te acuerdas que, que a veces eh, eh, habían eh, viviendas que, como no tenía con qué comprar una bisagra, le pegaban. Eh, suela de zapato. Suela de zapato. <laughs> o goma, pedazos de goma. O goma de veinte. Sí, sí. Suela de zapato o pedazo de goma eso de eso va a pasar con, con el PLD. Con el PLD. Y tata en en estos momentos, oye, te duele el estado de emergencia, ¿cómo está? En estos momentos, bueno, se, no. se ha buscado eh, frenar con el aro, lo que, en el aro, lo que está pasando. Te metas Se buscó, ahora mismo, ahora te mismo me está asustado. hay una reunión en la capital con te me está la. Es candidata a la alcaldía Fiordaliza Pichardo, a quien se le ha solicitado de manera directa, Danilo Medina. yo que acepte la candidatura, porque tiene que ser una mujer que Cojollo. acepte la candidatura a diputado. Cojo. ¿eh? Porque, ¿y dónde tiene la cabeza esa gente? Yo, siendo Fiordalisa. No aceptara esa posición. Ya la inscribieron. Ya la inscribieron. Está inscrita. Anda para el carajo. Esa fue la respuesta que nos dieron, que ya está inscrita. Y que ya ellos no tienen porque supuestamente de que la candidata que ellos llevaban, que era la doctora María Mercedes de Fernández, esperó la última hora para írsele, supuestamente. Y que no le dio tiempo a ellos buscar una candidata porque era una mujer en la boleta. Y Danilo eh, y Aver a eh, propusieron a Fior. Ella supuestamente se negó, lo que eh, no, no informaron, pero como no tenían, como usted dice, otra candidata y la inscribieron. Y ella va, va a bajar en la boleta. Saga, pato, o sea que va a bajar es una especie de tú tirarte de un avión en paracaídas, tú adivinar a ver si la paracaída se abre. Sí. No, pues ya, inmediatamente yo creo que no se va a abrir ella va, va a bajar el derecho. Es derecho. Porque como usted puede, viene de una municipal siendo candidata. Y el PLD es un partido supuestamente mayoritario. No tiene una candidata. Que tiene que llevar la misma que llevaron a la sindicatura. O que nadie quiere ir en la boleta. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque desde ahí ya Feli debió ver que no debió seguir insistiendo en una candidatura a la senaduría. Debió ir aliado. Porque es más fácil. Tú buscar los candidatos de cada partido. Pero desde ahí... La fuerza del pueblo le está demostrando que ellos están equivocados, la gente del PLD. Muy equivocado. Porque nadie parece que quiere ir en esa boleta apoyando a la candidatura de Senado. Nadie quiere irlo, ir fue que nadie le quiso inscribirse. Porque me dijeron que iban a llevar a Ingrid y tuyo Y parece que Ingrid también rebotó. Fio que es la única que yo digo. Es la única dirigente que tiene el PLD. No tienen más dirigente ellos. Que busquen un dirigente. Pero si Fior decidió esa candidatura, yo digo que esa candidatura fue un error. Totalmente un error. Bueno, podría pasar. Podría pasar como acontece en el PRD. Con la licenciada Evangelina, Evangelina Sosa. Evangelina gana de toda manera. Perdiendo, gana de toda manera. ¿Te crees? Sí. Porque no, es que en mi vida yo no puedo tener tanta derrota. Sí, pero que es una derrota hasta... Eh, ¿Cómo te digo? Una derrota hasta media sentimentalista. Porque Evangelina viene del, del PRD, ¿verdad? Y al ser el, el elegida... Por Ese partido, como diputada, no, no, ella no va a invertir un centavo. Ahí entonces, a qué va? Porque no, no, ella va con, por, 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 el ya, partido. por el procedimiento, por el partido. Sí. Ahora el partido tendrá que mantener esa, 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 esa candidatura, esa diputación. Bueno. lo mismo va a pasar con Fiodaliza Fiodaliza acaba de gastarse unos millones de pesos. Sí, ahora la sindicatura. En esa sindicatura, en esa posición. Entonces, va a pasar lo mismo ahora con esta nueva eh, bueno, ocio bueno. bueno, yo le deseo suerte. Pues no me queda de otra le de suerte. No, Pero... para, no para ganar, porque todos sabemos que no vas a ganar eh, esa posición. Porque, como está destrozado ese partido, el PLD. No, no. No creo que llegue. Yo dije que el PLD parece una, un, un grifo No, yo, yo fuera, yo fuera, yo fuera el ex senador, Feli, senador Felinova Y yo hoy también me hiciera retirar eh, la candidatura. Sí, me, retirar. yo, me yo, yo me uniera a los muchachos que están renunciando. Con los numeritos que yo vi y sí. yo retiro mi candidatura. Y no es que renuncie. No es que renuncie. Digo, renuncie a la candidatura Al senador. Pero que se quede en su partido. Como asesor, porque sería vergonzante la derrota. De Félix. Una Otra segunda vez. derrota, diría yo, una segunda derrota. Es más, una tercera derrota. tercera y Una tercera derrota. No, pero más Porque perdido. Félix, Félix, cuando eh, eh, perdió de niño Fermín. ¿Cómo va a ser? Perdió de niño Fermín. Pasa es que hubo una negociación de mucho dinero, de mucho dinero, y Félix compró esa senaduría. Se la compró a Niño Fermín. Esa es la primera derrota que lleva Félix. Luego vino la segunda. Eh, eh, la, 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 sí, la segunda fue por, 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 el por el Torito. Sí, por el Torito. Lo derrotó. Entonces, ahora esta va a ser la tercera derrota. Pero si usted dice que perdió de niño, Fermín, eh, eso fue en el año 2016, ¿verdad? 2016-2020. Si él perdió en esa, en esa senaduría ¿cómo la Junta, si tenemos una Junta seria? <laughs> Porque eso está ahí plasmado, las la, la actas, quién vota por ti, quién no vota por ti. Entonces, ¿cómo maquillan esos números? Las juntas electorales, sí, juntas centrales, electorales, electorales municipales, ¿verdad? son presidencialistas. Sí. A mí, nadie me puede decir a mí que las juntas municipales son las, independientes. ¿De qué vale que el ciudadano entonces se levante temprano por un candidato que crea que vaya a ganar y en la junta central electoral hagan otra cosa? Porque de qué vale... Sí es. Sí, ¿De qué vale? Que el ciudadano se levante temprano y diga porque quiere un cambio. Y a última hora entonces ellos deciden en la Junta. ¿Quiénes son? Ajá. ¿De qué vale que eso esté pasando en este país? Que siempre haya una duda, que siempre haya una, una, una como le digo, una, una incógnita. De que no, que fue fulano que ganó, no, que hicieron fraude, no, que supuestamente fue aquel, que fue. ¿De qué vale que el ciudadano dominicano decida, no? Pero yo voy a votar por Fulano hoy. Me voy a levantar temprano. Y cuando diga, lo ¿no? que Fulano perdió porque Fulano fue quien ganó. ¿Mm? ¿Tú sabes quién está bien parado? ¿Quién? Eh, el, de la fuerza de, el diputado de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál de los dos? Hay dos. El, el, el más joven. El nuevo. es el, más joven, el, tejero. El, el rey, tejero. Tejero, sí, Tejero. Ese está bien parado. En la comunidad. Sí, no, porque el muchachito eh, sabe trabajar. Sabe trabajar y, y va a la comunidad y si no tiene muchas cosas resuelve por lo menos la mitad. Y es un muchacho. Eh, y es un futuro político. Un futuro político. Pero yo digo que estos candidatos ya que duran un tiempo. Porque el doctor José Antonio Fabián, ahora que usted mencionó eso, que viene siendo candidato de la Fuerza del Pueblo, duró, creo que tres o cuatro periodos siendo diputado. Ya quédate como asesor, apoya a otra persona con tu equipo. Y tú vas a ver que tú vas a ser ganador. Lo que además pues, eh, eh, no necesita eso porque ya está pensionado del, del, Eso de. lo que yo digo, del, de la de, de la Cámara de, de, diputado. la Cámara de Diputados. O sea, ya tú tiene todos los cuartos del mundo más 10 centavos. Médico. Accionista de Accionista de, 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 de la mejores sí, de la Monseñor. Sí, de la Monseñor, De Monseñor no es. Entonces, ¿Qué busca ahí ya? ¿Qué es lo que busca? Uno de los mejores pediatras. Vámonos a unos cortos consejos comerciales, señor director. Adelante. Recuerda bueno, que llegamos gracias también a Monboy Pintura. Monboy Pintura. Estamos ubicados ahí mismo en la calle Profesor Juan Bos, número uno detrás de la Parada de Santiago, aquí mismo en Bonao, donde hacemos tu pintura automotriz y tu pintura para tu casa. Manboy Pintura, servicio a domicilio con su teléfono 809-525-7276 y el 829-641-7276. Manboy, Manboy Pinturas. Darte un servicio bueno con mucha calidad, gracias a Dios que ya tenemos los ibahogas. gas. Cuando lo echo en los sibao me rinde mucho más. Y es que todo el mundo ya prefiere los sibao gas, los cibao, los ibahogas, los cibao, los gas. Me lo llenan bien llenito y me rinde más, los sibao los Ibao Los Ibaogás. servicio y seriedad probada Autopista Duarte, kilómetro 93, La Ceiba Bonao 809-296-6857 Pa' que te rinda más Los Ibaogás abrió sus puertas la nueva sucursal de Pica Pollo La Fritura el King de la Huasacaca en la Avenida Profesor Juan Bos, antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya al lado de Moreno Batería Pica Pollo La Fritura crujiente, calientito, sabroso servicio de Pica Pollo Pechurina con papas o tostones y el sabor del mejor jugo de todo. Toda la región jugos papillé recuerde que estamos también en nuestro local 1 de la calle dominicana frente al colmado los muchachos y el local 2 en la privada al lado del super colmado leo pica pollo la fritura creciendo de la mano con su pueblo con servicio a domicilio llamando al 809-775-6552 Tu vida con una saludable sonrisa. Visita tu Centro de Especialidades Odontológicas, Dental Plame con las mejores de las atenciones de nuestro staff de especialistas. Tu salud bucal es importante porque sonreír es vivir. La sonrisa que imaginas ya no será un sueño. Nuestro mayor deseo es ver en tu rostro una sonrisa de blancura y felicidad. Más información al 809-525-6524 y 809-525-2673. En Monseñor Noel y otras provincias, Dental Planet es familia. Es solución. Para mantener una buena salud, hace ejercicio todos los días, doctor Cristian Guillén, cirujano ortopeda, traumatólogo, ortopedia infantil, medicina deportiva, estamos en la clínica San Antonio a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía y a las de la tarde a 6 de la tarde, doctor Cristian Guillén. Bien, estamos de regreso, pero yo quiero, yo quiero invitarle especialmente a los encargados de relaciones públicas de las juntas de vecinos para que asistan, se den cita y alcancen sus, o amplíen más bien sus conocimientos sobre lo que es su papel. En esa, en esa área y la Unión Nacional de Trabajadoras de la Comunicación Social pues le está ofreciendo un curso de redacción sobre nota de prensa dirigido a, a ese sector de la Junta de Vecinos del municipio de Bonao. Este es un curso que está siendo patrocinado por la oficina senatorial de la provincia de Monseñor Noel, y algo que no puedo dejar de decirle: saludar la diligencia que nos hicieron el día de ayer, eh, el encargado de, de, de acta del, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social. Máximo Rojas, quien diligenció para que la dirección del distrito escolar 1604 pues no a, nos cediera la, una de las aulas del Liceo Elías Rodríguez para que este curso se imparta allí. Así que. Estamos ya comunicándonos con, con a través de comunicaciones con la Junta de Vecinos para que sean partícipes de ampliar su conocimiento en la materia. ¿En qué? Gracias, señor director. Bueno, bueno, pues así es. Ya te sabes, la Junta de Vecinos la que se acerque a usted. Que próximamente ya empezará el curso ya. El curso está diseñado para los días 7. 14 y 21 de, del mes de abril, mes del periodista, mes de la comunicación, y la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social ha enmarcado este, este curso dentro de su labor del, de, de la Semana del Periodista. Bueno, ya te saben, muchachos, ¿qué apuntes? Mira. Eh, el presidente Luis Abinader, en el día de ayer, en su encuentro con la Por prensa, semanal. la semanal, que dice Nuria que ahí dice Luis Abinader, porque dice la semanal. La, y, y, entonces él insiste, no, no, es la semanal. Bueno. Luis Abinader. Semanal. Okay. Pero dijo, dijo, dice, Duro. dijo Luis ayer que su gobierno no va a tocar ni con el pétalo de una rosa a Lomo Miranda. Entonces resulta, resulta. Que él dice que declarar a loma miranda parque nacional eso generaría un costo muy elevado al gobierno porque tendría que comprarle eh, todos esos bienes que tienen esa gente Falcón, pay, falcón eh, tiene mucho ¿eh? Eh, bueno sí sí que él prefiere dejar eso así como está pero lo hace de manera irresponsable Sí, porque es que usted sabe que inmediatamente haga ese problema Parque Nacional, porque que ellos son mayorita, mayor también sus socio de, de la compañía. Entonces, no puede. Entonces, eso es irresponsable. Eso es una forma de usted ser irresponsable. De sacarle golpe a la responsabilidad. Es decir, el cuerpo, y le el cuerpo. Porque fíjate, él no toca, por ejemplo, él no toca la parte que le corresponde como, como socio mayoritario de Falcondo uh -huh. que es el gobierno no el Luis eh? es el, el gobierno, gobierno pero él lo está administrando pero entonces él dice que eh, como él no toca esa parte de Falcondo toca la parte de los que residen en ese lugar entonces él no tiene yo soy lo que pienso. ¿verdad? Que si declaran eso Parque Nacional, esa gente que viven ahí, ¿cuántos años tienen viviendo ahí? No, no, muchos años. Muchos años. Muchos han nacido ahí. Sí, sí, Se años. han ido, han vuelto y sí, no, no Pero son de ahí. Y no que tienen que buscarle casa. No, y no tiene que buscarle nada. No. No. Es que esa gente son de ahí. A ellos no hay que sacarlo. Y ellos. Por cientos de años. Es que inmediatamente. Ha mantenido esa esa roma. Es que esa, inmediatamente, esa, esa, inmediatamente, esa inmediatamente tú lo declares Parque Nacional. Sí. Tienes que poner un personal ya para cuidarte esa área. que lo, tú lo y puedes tú hacer dices, con no, ellos ahí dentro. No, tiene que sacarla. No. Ahí. Es que ellos son los que celan por eso. Han celado toda la vida. Por cientos de años. Estoy claro con Han usted. convivido con la, por la, por, la naturaleza. Eh, Pero inmediatamente sea Parque Nacional, Carlos. Usted sabe que. <coughs> eh. Tiene que buscar un personal, un trato exclusivo de esa zona, y nadie, todo el que tiene cultivo y cosas tiene que sacarlo. No, Pero, que, pero si en la actualidad están viviendo en, en comunidad, con la naturaleza, con lo que todo lo que depende de ahí, ¿qué hay que hacer? Si, por ejemplo, yo cultivo 20 tareas de tierra. De yuca, plátano, lo que sea. ¿Eso va en contra de la naturaleza? No. No. ¿No? Porque tú resides tú de ahí y vive, vives vive con eso. Y ha vivido toda la vida con eso. Tú has destruido ¿no? Ahora, Falcón, si viene y entra ahí y, y destruye. Pero eh, por eso yo creo que él, en esa parte, tiene que, tiene que haber un desalojo. Por ¿No? eso no quiere meterse en eso. No creo que deba haber desalojo. Yo creo. Ahora, ¿vale? Si tú vas a, hacer, a crear. Por ejemplo, tú vas a crear una presa en ese entorno, entonces sí tú tienes que producir un desalojo. Pero si tú un parque nacional, tú vas, ¿qué es lo que tú vas a crear? Nada, nada, hacerlo más, más, más eh, convivenciar con, con el mundo. Todo eso yo sé lo que usted dice, pero entonces, eh, vuelvo y repito, Carlos. Eh, no cuando, hay que sacar a nadie. Sí, es que usted un parque nacional, ya simplemente ahí, simplemente tiene que haber algo para que la gente lo, lo visite, pero no puede vivir persona, pienso yo. Porque vivir. si usted se fija en los pero parques. eso no es un zoológico. Bueno, no un zoológico. <laughs> bueno, al contrario, <laughs> va a ser costoso. No, ¿cierto? es que tú, tú vas a buscar medidas a los fines de que las cosas tengan un orden. Es que usted sabe un que donde está el ser humano, Porque, para, para no. sembrar tiene que destruir. No, ah, por pues eso, eso hay un orden. Para sembrar hay que destruir. Entonces, sí. como ya está, está dedicado un parque nacional, ahí no se puede tumbar una hojita. Una hojita no se puede tumbar. Y usted sabe que a veces el por humano es destructivo. Se mete ejemplo. el haitiano, hace carbón, hace cosas. Por ejemplo, si alguien destruye. Si alguien destruye de verdad, es el Estado. No, estoy claro en ¿Qué eso? pasó con, con eh, eh, una, un área importante del Parque Nacional eh, en, en, en Santo Domingo Oeste. Oeste? No, no, yo estoy claro en eso, lo que usted dice. Pero es el gobierno. No, hizo el gobierno una vaina, una terminada de autobús ahí. Para nada, porque ahora hubo que desbaratar todo eso. Sí, por ese gobierno. ¿Y cuántos por, árboles no se destruyeron ahí? Por mire ahí en la colonia, ahí, por Sonador. Que está viendo lo que... Ahí trae un pulmón de árbol que había ahí, ¿verdad? Entre medio ahí, de las de la dos vías. Eso acaban con todo ahí. Para construir, no sé qué es lo que van a construir. Si el ampliamiento... El, el ampliar las calles. ¿eh? Pero es el gobierno. ¿Quién puede bueno, contra eso no. el poder? <laughs> no... Yo creo que esas declaraciones que dio el presidente en el día de ayer eh, están mal fundamentadas. Eh, no creo que la inversión para declarar un parque nacional, porque ahora dejó eso de ser entrevista, él le soltó esa vaina a, a quien quiera. No, falco, Porque dentro de cuatro años, el orgullo que si podría él, llevarse... ¿Quién si se va de ahí? Es el orgullo que podría llevarse. De declarar a Loma Miranda Parque Nacional. Nacional. De irse de ahí. Eh, hay posibilidad bueno, no. de que... Ahora otro lo gobierno... vamos a llamar irresponsable. De irse de ahí. Otro gobierno puede venir a, a declararlo. No es que eso no lo va a declarar nadie. Eh, 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 bueno, venía otro gobierno a declararlo. Pero eso nadie, nadie con cinco sentidos va a permitir que esa loma sea explotada. Nadie lo va a permitir. En este país. Ahora, el gobierno y los interesados, los organismos internacionales como Falcondo, sí tienen todas las intenciones de sí, hacerlo. Porque, eso. mire, el que ve a Hayaco da pena, el que ve lo que, lo que ha pasado en Hayaco Porque ellos dicen que no están trabajando, pero ahí hay unos cláteres que yo dije, Dios mío. ¿Y qué es lo que ha hecho Falcondo con esta loma? <laughs> si eso entra Miranda. Pero que Miranda también la están explotando. La peguera siempre viene sacando material, que es de la misma Miranda. Sí, eso siempre lo iban explotando, Carlos. Lo usé de que eh, Falcón no quería eh, eh, un permiso más claro. Porque ellos iban explotando por detrás y sacando material. Sí. Ellos querían un permiso más claro. Porque ese lado ahí de la parte detrás de, de Miranda, que hay una entrada por ahí por, por las 7S, ellos iban explotando eso. Pero yo estoy de acuerdo con usted, el presidente no quiso meterse en ese fao. O sea, no, no, o no quiso meterse en ese FAO de declarar Miranda Parque Nacional, no por los compromisos que tiene con, la, con las empresas mineras. Eh, Luis Abinader, con referencia a, a Loma Miranda, debiera bien ponerse en el ruedo de los pantalones de Ariel Henry. Cuando él dice que eh, ningún sacrificio, ningún sacrificio es demasiado grande cuando se trata del honor de un país, de la de defender a un país, de defender una zona como es el medio ambiente. No, ahí yo estoy con usted. Ahí yo te conté y eso es verdad. No, eso fue lo que dijo. Lo sí, que dijo, pero verdad lo, lo que dijo, que dijo. Harry, Pero él, él lo dice ya muy tarde. El ministro, él es ministro. Muy tarde de lo de hizo. Haití. Porque él le vio empatalonarse en Haití. Pero nunca lo hizo. Él le vio empatalonarse con ese tema de Haití. Y sí, lo pero, que estaba sabes, jugando a las dos y mira dónde está. Fíjate lo que ha pasado ahí. Lo que Ariel hizo. Estuvo bien hecho, porque él, el presidente es eh, eh, como eh, el, el presidente de Haití. Sí. Tiene todos esos poderes. Si sí, no, el presidente para que ella primer ministro. Sí. Tiene todos esos poderes. Lo que sucedió es que él debía forzar lo que, lo que, lo que hizo. Ahora, porque que ningún, ninguna organización internacional quería prestarle asunto a los problemas de Haití. Y por eso es que está en esa situación. Porque nadie quiso ayudar a ti. Ah, ahora. Ahora. Cuando ya es casi irremediable el no, asunto. Irremediable a sí mismo. Es imposible. Ahí para sacar esa banda de ahí tiene que haber muchos muertos. No sé. Porque ese, 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 se pidió ayuda. Nadie lo escuchó. Nadie... Se soltó en banda esa vaina. Se fue sobre todo eso claro dejó el problema ahí dejó el problema. Ahora, ahora, ahora vienen los organismos internacionales a querer buscar paz dentro de un maldito caos eso, que, va ser, que, va, que está generando eso está a punto ¿no? sobre, de, sí. de, de, de una guerra civil sí, así mismo, así mismo por la insensatez de los organismos internacionales bueno Carlos llena la parte final eso es raro que Fran no está por aquí. ¿no? <laughs> Son 54, 12 y 54 minutos. Eh, llegamos a la parte final del programa Entre Nosotros. Carlos Brito. Jorge Rafael. Hasta mañana. Presentó Entre Nosotros.